La gente nos acompaña, el tiempo no tanto, pero bueno, con muy buena margen de público, así que vamos a tratar de disfrutar la noche a full y bueno, agasajar a las madres, como habíamos dicho en las otras notas. Muy bien. ¿Esta cena tiene qué objetivos? ¿Juntar algún recurso para algún viaje, para alguna presentación, para los tradicionales trajes o ya pensar en la fiesta de las colectividades? Y la cena en sí ahora va a ser un poco para aumentar nuestra indumentaria, ya que se sumaron nuevos chicos y hay que hacer trajes nuevos, así que bueno, un poco es sí, seguir juntando por si sale alguna salida y poder participar en alguno de los viajes que tradicionalmente hacemos. ¿Cuántos alumnos tienen hoy en el cuerpo de bailes? ¿Cuántos son los que están presentes? Hoy en día son 16 alumnos, así que tenemos 8 parejas y van desde los 3 años a los 21. Tenemos un buen abanico de edades. Qué difícil aggiornar nuevas coreografías, ¿no? Con danzas tan tradicionales. Sí, sí, seguimos manteniendo nuestra tradición, pero bueno, de vez en cuando ponemos algo contemporáneo para poder salir y demostrar lo que sabemos. Evelio, y como hombre tradicional de esta entidad, también brindando el apoyo necesario, ¿no?, a las más jóvenes. Y sí, no me queda otra, ¿viste? A esta altura ya, más que el apoyo y que me acompañen. Pues ya yo mi campaña la hice, ¿no es cierto? Mi cuerpo de baile y todo, ¿viste? Ya. Sí, sigo, ¿no es cierto?, en el cuerpo de baile enseñando, ¿viste? Tengo, viste, toda la coreografía todavía. Cierta coreografía todavía no la saben, falta mucho todavía, que sepan todas. Bueno, ¿y el cuerpo de baile se suman solamente descendientes de suizos o hay otros referentes de otros orígenes que también se acercan? No, hay referente de otros orígenes, así que, pero bien, la idea, como dicen los chicos, es acercarse con ganas de bailar y que le guste. Lo demás no importa, del origen, de donde vengamos. La idea es tener ganas de bailar. ¿Hay una presentación en vista a corto plazo o ya piensan en la fiesta de las colectividades? Y tendríamos mañana, domingo, en el Paseo Parque, vamos a ver si nos deja el tiempo. Y bueno, vamos a ver qué sale de aquí en más. Lo próximo puede llegar a ser fiesta de la cerveza y colectividades. Bueno, Evelio, y tratando también de mantener la institución allí, la sede, en la vieja Casa Bauer, siempre haciendo algún arreglo, alguna modificación de a poquito. Sí, ahora estamos justo terminando el comedor, nos falta colocar el piso nomás. Ya eso está también, falta nomás colocarlo. El piso está comprado, falta la mano de obra. Sí, falta la mano de obra nomás y colocarlo. Que tenga ganas de colocarlo, no sé otra cosa. Esa es la parte que nos toca terminar y después seguiremos con otras cosas más. Con esto, ¿cuántas dependencias ya van a estar terminadas de la vieja Casa Bauer? Y está la oficina, la sede, va, el comedor, los baños y ahora el comedor se termina. Y después queremos terminar la galería y el patio, que el patio ya está, todo el material está, falta nomás la mano de obra, que creo que va a ser gratuita. ¿Y con qué recursos se pueden seguir haciendo obras hoy? Y con los beneficios que estamos haciendo y aparte con los recursos que hace la provincia también, ¿viste? Damos gracias a eso, ¿viste? También un poco. Con eso avanzamos.